Prvi servis u četvrtom setu za Holandiju izvršće Bas van de Gore. Comenzó, por tanto, y el primer acción positiva para Gardini. Blockout, promena. Marco Meoni. Recupera Holanda. Druga promena. Van der Melen. Gardini uspešno izvodi prvi tempo. Treća promena. Servis za Bernardija. Recupera el conjunto anfitrión. Después de ese remate, Van der Gore. Još jedna promjena. Malo sreće sad za Holanđane. Servis za Zverbera. Peta promjena. Fantastičan smeč Đanija. Gardini. Greši kapiten italijanske reprezentacije. Gardini. Held. Holandija vodi 1-0 u četvrtom setu. Remato Gianni, Van der Gore le cazó. Ahí punto directo. Vanula. Yo creo que sacó muy rápido y no le dio tiempo a colocarse y a ver, a percatarse de la situación donde iba la pelota. Bernardi también comienza, como todos los setitas, Holanda consiguiendo la ventaja sustancial. Estaba Pratchi, primer tiempo perfecto. Promena. De Babo lenta. Servirá Andrea Gianni. Holanda, super remate, dentro, fuera, fuera. No, no, el árbitro lo ha visto bien. Tada. Creído en un principio una cosa, luego en otra, pero el árbitro... Opta je bila u servis polju. Promena servisa Petera Blanžea. Aquí flotante, ahí está Pratchi, Comioni. Primer tiempo otra vez de Babolenta. Out, nueva promena. Bobo, Bobo lenta. Están diciendo Bobo lenta y es Bobo lenta. Marco Bracci. Valor del Ravenna. Es Marco Bracci. Bloqueo. Od bloca U polje italijanske reprezentacije. Por zona 4 está la doble. El amago de Van der Gore. Y el remate después de tocar en el bloqueo. Promena servis a Gjercena. Cambia. La posesión y ahora que bloqueo. 3-0, sjajan početak Holanđana u četvrtom setu. Ide Van der Gore, 3-0, siempre comienza igual. Fue Van der Gore concretamente. Y Julio Velasco traje timeout. Por Julio Velasco, que ve que nuevamente tiene que remontar un tanteo adverso como en todos los sets. Ove dve reprezentacije igrale su i u finalu evropskog prvenstva. I tada su Holanđani vodili sa 2-1, na kraju su Italijani odbranili zlato iz Finske, iz 93. godine. Había indicaciones para que cambien tácticamente su ofensiva, porque el bloqueo holandés es temible. Lleva ante los 3 puntos 2 seguidos. Y uno en saque. Gjercen. Construye su jugada de ataque el conjunto italiano. Ahora sí, ahora por encima. Kobe Drugi nego Bernardi. Sigue la recuperación del saque.
Dopo lenta. Lockout. Después de ese super remate al centro de la pista, Holanda. Con el bloqueo, pero estuvo lento en esta ocasión. Bas van der Goor. Está Bas van der Goor. Autor de los dos bloqueos. Que ha subido en el casillero holandés en este set. Primer tiempo. Rose, primer tiempo, Gardinia. Promena, servizza marca Meonia. Meoni. Evo contra italiana, prilika za prvi poen. Ali greška, čini mi se da je pomoćni sudija pokazao da su Italijani dodirnuli mrežu, da li Gianni ili neko drugi. Sve jedno, to je promena. Servis za Holandiju iz Van der Melen. I kontra napad Holandjana. Así bloqueó bien el equipo italiano y mejora en esta 4-0. 4-0 vodi Holandija. 4-0 y 3 de bloqueo por parte del conjunto. Tako je bilo i u trećem setu. Intento de finta por parte de Gianni. Y atención que se le vuelve a complicar el partido a la selección tras Van der Melen. Otra oportunidad puede ser el punto número 5. Evo contra Van der Melen. Dobra igra italijana odbrani. Gardini pogađa Van der Melena, promena. El Sisley Treviso, Andrea Gardini, de 2-0-2. Lorenzo Bernardi. Buena la recepción de este jugador. Contra napad za Italiju. Gardini. 4-1. El conjunto trasalpino que lucha ante un tremendo rival hoy. Fuera ese saque. Creci Lorenzo Bernardi. Bernardi. Ronz Werber. Buena la recepción. Bloqueo fuera. Block out. Ese remate en zona 4 de Marco Bracci. 4-1. Cuarto set, si lo gana Holanda, quedará campeón de la Liga Mundial. Y prva izmena u italijanskoj ekipi. Izašao je Gianni, ušao Andrea Zorzi. Le salió bien con el cambio de Toffoli por Meoni en el set anterior. Otra vez busca Gresci Gardini. Saque blando. Servis a Helda. Bracci en la recepción. Pase con retrovisor. Contraataque posible. Contra za Holandiju. Holandés. Nisu uspeli dobro to da organizuju. Una nueva oportunidad. Ahora más. Evo nove prilike. Super remate. I bloqueo fuera. Block out. Holandija vodi 5-1. I sledi prvi tehnički time out. El conjunto holandés que dirige Joop Alberda y que está... Istekao je time out. Servis za Helda. Está Meoni, primer tiempo perfecto. Promena. A la media vuelta de un extraordinario jugador como lo que está demostrando Bobo Lenta. Andrea Zorzi. Jugador del Ravenna. 2-0. Out. Este es Zorzi. Servis za Petera Blangea. Y este es un extraordinario colocador. Invasión. La pelota va al lado y... Promena. Greška Holandjana. De conseguir el punto número 6. Y se quedó Van der Goor. Van der Goor je prešao rukom u polje italijanske reprezentacije pre nego što je lopta prešla mrežu.
i zbog toga ta promjena. Vaya balón que le ha enviado. Blockout. Retrovisor. Novi servis za Holandjane. I sada izmena u holandskoj reprezentaciji, izlazi Gjertsen, ulazi Graber. Graber. Lockout posle smeča Zorzija. En otro hora titular indiscutible en el seleccionado italiano. Dovolenta. Ahí está ese contra italiana. Para Italia, cómodo. Ahí está, bien Gardini, 4. 5 prema 2. Gardini ovakve šanse ne propušta. Primer tiempo excelente. Gran especialista en este tipo de remates. El central Dovolenta. De la selección. Y también sala dobar prvi tempo holandjana. Vean la repetición, el pase tenso a la corta. Y ahí arriba, lo más alto. Bas van de Gor. Rapidez, este hombre saca provecho. 5-2. Nuevamente Gardini se hace notar. Još jednom uspešan Gardini. Prva promjena. Marco Meoni. Punto directo, error. 5-3. Parte de Holanda. Sido Sverger. 5-3. Esas oportunidades ante un campeón del mundo son peligrosísimas. Qué partidazo está haciendo Meoni. Bloqueo que pega en el lado italiano. Sada promena. Vemos la repetición. Posler smeča Van der Melena. Qué maravilloso. Lopta se od bloka italijanske reprezentacije odbila u njihovo polje i servis za Van der Melena. Viene la recepción. I el bloqueo triple de Holanda. 6. Punto número 6. Holandia 3, Italia. Fue concretamente Hel. Van der Melen. Fuera. Prejako Van der Melen. Promena. Suspensión y flotante. Lorenzo Bernardi. Sustancial para Holanda. Bernardi. Vean qué pase, qué defensa acaba de hacer. Casa contra italiana. Bernardi. El bloqueo se va fuera. Punto número 4 para Italia. 6-4. Super remate perfecto de Bernardi. Vuelve a sacar Bernardi. Još jednom Bernardi. Punto directo de Bernardi. 6-5. Extraordinario saque de Bernardi. Sjajni Lorenzo Bernardi. Está pasando lo mismo con los demás. Ahora pegó la cinta blanca. Ta na što sam ga pohvalio, on loptu pravo u mrežu. En Holanda. Promena. I promena i u holandskoj reprezentaciji. Na klupu ide Graber, tu igru se vraća Gvido Gjertsen, a servira Ron Zwerver. I on u mrežu. Druga promena. Gardini. Odlično izveden prvi tempo. Servis za Helda. Enorme regularidad. Ahí está. Bernardi. Primer tiempo perfecto de Bobolenta. Smash Bobolente. Nova promena. Un enorme encuentro. Vean ustedes. Con qué potencia está ya la pelota en el campo. Andrea Zorzi. Contra italijana, ali nije to mogao Bernardi ni nogom, čini mi se, da prebaci preko mreže, a kamoli rukom. Peta promjena. Por qué poco no consiguió
Blockout. Más o menos Bobolenta y un jugador holandés. Servicio de marca Bracci. El momento más importante del partido, Marco Bracci. Odlična dijagonala Gjercena, nova promjena. Un espejo retrovisor ahí puesto que parece que es permanente en los hombros del jugador holandés. Fenomenal. No se han entendido, Bernardi. 7-5, vodi Holandia u četvrtom setu. Para Holanda en este saque de Gorchen. Ahora intentó lo mismo. Greška Gjercena. Se dieron cuenta los italianos y no intentaron pararlo. Servis a Italia. Zabovo lento. En un error. Solucionó. Promena. Una enorme dificultad. Finalmente a una mano. Pocas veces le ha ocurrido esto. Vean ustedes. El gran colocador Peter Blanche. Suil. Još jednom Suil u igri. Izlazi Van der Gor. Vaya defensa, segunda línea. Otra defensa. Ahora la pelota se fue fuera del campo. Out. Servisa Marca Meonia. Naravno, bila je ovo taktička izmjena, vraća se u igru Bas van de Gor, izlazi Šuil, a kao što rekao, servira Marco Meoni. Está construyendo esta jugada con el bloqueo que se le marcha a... Blockout. Gardini. Promena. Los mejores en la final del año pasado fueron en bloqueo Gravina, el segundo Saturno. Van der Melen. Y el tercero Paulo Silva de Brasil, el cuarto Bobolenta, en bloqueo. Kontranapad za Holandiju. Van der Melen. Promena. No buscó el bloqueo fuera, intentó pegar la pelota dentro del campo rival y le cazaron. El mejor jugador en conjunto del año pasado fue Bernardi. El ruso Fomin, que este año ha conseguido por lo menos la medalla de bronce. Van der Melen. Kontranapad za Italiju. Y ahí está. Blockout. Llega la segunda línea holandesa. 7-6. Gilson Bernardo de Brasil, el mejor. Y el tercero está bien pista. Andrea Gianni. Ataque fue Gilson. Ponovo Lorenzo Bernardi. El saque fue Gilson. Hoy, esta vez muy lejos de su mejor momento. Bloqueo que le caza. 7-7. Y se pone uno arriba, Italia. Vean qué problemas ha habido ahí. Ese super remate que va a meter. Y el bloqueo de Zorzi. Empate a 7. Još jednom Lorenzo Bernardi, ali prethodno timeout. Se le ha escapado nuevamente, como en los sets anteriores, la ventaja que tenía en el comienzo del mismo a Holanda. Y ahí está, cada vez jugando más eficazmente, Bernardi. Bernardi. Perfecto, esa diagonal de zona 4 de Hans Berber. Se dirige al saque, patea 7. Servirache Ronald Zwerber. Campeón por primera vez el conjunto, en esta ocasión conjunto anfitrión, Zwerber. Fuera, fuera. Se le ha marchado, pero tocó el bloqueo. Promena. Luego indica el árbitro principal, recupera Italia. Es Gardini. Gardini. Van der Melen. Blockout. Fue ese super remate de este hombre, Van der Melen. Held. Leoni. Saca Italia. Greška Holandjana. Nova promjena, servirat će Andrea Zorzi. Ahora
buena defensa. Y el punto cae del lado. Italia vodi 8-7. El adverso resultado que tenía en contra. Orsi. Con Orsi. Sjajan servis Orsija. Como decía, ese remate tremendo y el bloqueo así, ahora se ha ido. Sve je u ovom poenu praktično uradio Andrea Zorzi. Sjajno servirao, sjajno smečovao. 9-7 za Italiju. Y haciendo un enorme partido. Ahí estaba muy bien Zorzi, contraataque de Italia. Zorzi. Bloqueo fenomenal. Una posibilidad de reconstrucción cómoda para el conjunto holandés. Perfecto. Exacto. Promena. Smash paralela. Gjertsena. La repetición, la doble del amago de Van der Goor. Y ese remate. Servisa Petra Blanger. Peter Blanger. Entró ese primer tiempo de Bobolenta. Primer tiempo Bobolente. Uspešan. Servisa Marka Braccia. Prilika za kontranapad Italijana. Zorzi. 10-7. 10-7 za Italiju. I evo drugog tehničkog timeouta. A bilo je 7-7. ¿Cómo está jugando Italia nuevamente? Oh. Está Andrea Gianni, Pasquale Gravina, Toffoli, Gardini también con 47. Gran experiencia en esta competición millonaria, como es la Liga Mundial. Greshi Marco Bracci. Cosas distintas Bracci, al final se le marchó la pelota a la red. Guido Gjertsen. Ventaja ya clara para Italia. Dentro. No, no. El árbitro dice que fuera 18. 10-8. Meni se čini da je ova lopta bila u polju, ali sudija kaže drugačije. Llegó la pelota en la cara. Bernardi kao da se sveti zbog one malo pređašnje lopte i promena. Bobolenta. Estuvo bien atento ahí. Ahora se equivocó en ese remate. Y Dan Estosa. 11-8. Y acerca del equipo italiano ese deseado quinto set. Después de ir perdiendo 2-0. Ahora sí tocó el bloqueo. Recupera banda. Sada Promena. 11-8. Tres puntos arriba en este cuarto set, Italia. Saque Van der Goor, Bas Van der Goor. Bas Van der Goor. Esta vez se le fue a Zorzi. Out. Y Danes Devet. 11-9. Van der Goor. Bernardi en la recepción. El propio Hernández que remata. Puede haber un contraataque, llegó. Contranapad za Holandiju. Ahí está esa jugada importantísima. 11-10. Fenomenal de Zwerver. Ronald Zwerver. Se vuelve a meter en el partido. Holanda. No llegó a tiempo en su desplazamiento lateral Gardini. Y por ahí pasó la pelota. Sigue con el saque. Van der Goor. Van der Goor. Muy bueno. Ahora buscó el blockout. Bernardi. Promena. El jugador más eficaz y más regular este. Jugador de la selección italiana, dorsal número 9, que fue en el Sisley Treviso. Marco Meoni. Meoni, ahí está la construcción de ataque del conjunto holandés. Bloqueo de Zorzi, fuera. Blockout. Nova promena. Se vuelve a animar el partido. Todavía lo puede ganar el equipo anfitrión. Van der Melen. Bueno, el saque, problemas para Meoni. Ahí está la posibilidad de contraataque. Y ponoviće se ovaj servis. Está favorecido enormemente.
a Italia, porque estaba desguarnecido esa pelota. Ponovit će se ovaj servis. Sudije pokazuje da je to bila obostrana greška, dali su istovremeno jedan i drugi igrač i holandski i italijanski dodirnuli mrežu. Ne znam, ali sada promjena. Patada 11, Holanda. Lorenzo Bernardi, kakav li će sad servis biti? No puede llegar otro saque. 12-10. Perfectamente. Ven ustedes cómo se lanzó. Punto importantísimo de Lorenzo Bernardi, que lleva 5 saques directos. Ponovo Bernardi. I ponovo oni njegovi ubitačni servisi. 13 poena ima Italija u četvrtom setu. Forzado por el enorme saque que tiene cuando le entra Bernardi. 13-10, tiempo solicitado por Che Valvera, no. Van directamente con decisión a la red. Sigue Bernardi, ahora cambia el saque. Punto directo es el 14-10. 14-10. Quinto set a la puerta. Ali kako su to nezgodni servisi. I izmena sada u holandskoj reprezentaciji, ušao je Michel Atuhihin. Bernardi servira za izjednačenje i za taj break. Más probable es que no vayamos al quinto set contra el campeón del mundo. Entró, entró. Y to kako servira. 15-10. Fantastični Lorenzo Bernardi. Italija je posle 0-2 došla do 2-2. Gledat ćemo taj break.